Hola, muy buenas a todos. Luzmanu por aquí. Bueno, hoy viene un vídeo bastante polémico. Antes de nada, quería comentaros que seguimos trabajando en la documentación del Miras F1 para hacer los vídeos y también en el Mustang. Pero he tenido que hacer este vídeo por un hecho reciente, además que también estaba pensando en hacer algo parecido. Y este hecho me ha animado a hacerlo ya. Ya sabéis que a mí las polémicas pues no me gustan. Quiero que mi canal tenga algo de clase y no me meto en refrigas con nadie ni con nada. Se ponen opiniones y me encanta que se debata en, el, en los comentarios, que para eso está, para que hablemos como personas civilizadas. Y no puedo evitar hacer este vídeo, que como tenéis el título es que la VR tiene problemas. Eh, antes de nada quería decir que la experiencia en VR es genial, ¿vale? Es la única que te hace sentir, pues, dentro del avión. ¿Por qué, quiero, por qué digo esto? Pues porque me quiero referir en este vídeo, lo que quiero decir no es que la VR sea mala, sino que, como el resto de cosas, tiene problemas. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que se puede motivar mucho, luego lo veremos, si existen los talibanes de la VR, cosa que no beneficia nada a la VR. Así que espero que este vídeo sea un lugar en el que podamos debatir, charlar y comentar sobre esta cuestión. Vale, os animo por favor a utilizar el, los comentarios, la caja de comentarios, de manera ordenada y civilizada para que podamos, entre todos, pues sacar conclusiones y hablar sobre ello. No hace falta gritar, no hace falta chillar, y la gente que se enfade o que se suscriba o lo que sea, pues, que queréis que os diga. Me parece que no es para eso el vídeo, y si lo has entendido así, entonces creo que el problema es tuyo. Vamos a empezar por los antecedentes. Y hay dos. El primero es que yo estaba planeándome, pues, comprarme una VR. Antes de nada, quiero decir que yo ya he probado las VR en diversas ocasiones: las Rift, las Rift S, las Vive, la Reverge 1 y la Reverge ¿vale? 2. Y no solo con mi equipo, sino también en otros. Ya lo sabréis, ¿no? De cuando hice la review aquella de la 3080. La experiencia en VR es excepcional, porque es la única que te mete dentro de la cabina. Pero, como todo, tiene problemas y, como todo, no se ha acabado de desarrollar. Ni siquiera las pantallas que siguen buscando más resolución o más tasas de refresco. Por otro lado, vale, y es que bueno, pues está buscando gafas, por otro lado, es que Sheriff, que es un creador de contenido de YouTube, que, alemán, que hace los vídeos en inglés, subió un vídeo diciendo que abandona la VR. Y en ese vídeo expuso diversos problemas que vienen primero por parte del headset que ha escogido, que son las reverge 2, y por otro, pues problemas generales de VR. Y en esto, eh, En este vídeo, pues expone de manera muy bien los problemas, cómo se siente, y deja muy bien ver que esto de la VR. Es una experiencia personal, entonces, no hay ni blanco ni negro. Eso sería un error garrafal. Depende de lo que para que uses la VR, pues ya tienes distintos modelos que puedes comprar y que te vienen mejor. No para todo te van en las G2, ¿vale? Que se vea muy bien, no significa que el seguimiento con los mandos sea bueno, que sean cómodas, o que en caso de las Quest 2, por un ejemplo, pues puedes usarlas sin cables para cosas choras y demás. Y para el salón, pues te viene mejor que las G2. Son mejores que las G2 en ese aspecto. Como con los aviones. No hay gafas mejores o peores. Si no hay gafas que hacen mejor unas cosas y peores otras. Entonces, cada persona tiene el derecho de elegir. Bueno, pues entonces en este vídeo se le ha puesto en muchas ocasiones eh, gilipollas, idiota. Es que, es que no entiendes la VR, estás con un equipo que no vale para los VR. Bueno, tiene una 3070, ¿vale? Y en la, en la situación en la que está el mercado actual, que luego hablaremos, pues no es poca cosa, además que un Intel de décima generación. Y 32 gigas de RAM, que ya yo creo que es más de la mitad, eh, bueno, más equipo que el 70% que ve mis vídeos de YouTube, estoy seguro, ¿vale? Lo que tiene esta persona que ahora la que estoy comentando. Pero lo que a mí me molesta es esas respuestas de la gente, ¿no? que se está quejando y que nota el ataque. O nota que es un ataque contra la VR. Y se defienden como si el ataque además fuese de ellos. O como si tuviesen acciones de VR. Yo esto lo digo siempre. Eh, tenemos que pensar con la cabeza, no con el corazón. A mí me encanta IR2, pero tiene un montón de problemas, al igual que tiene DCS, al igual que tiene las pantallas, al igual que tuvo AMD con, los, con las BIOS que yo tuve, al igual que tendrá tendré yo con no, ahora si me compro una cosa u otra, y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Mirad el tema del I en el il 2 pues, eh, <laughs> Mirad el tema del modo de daños, por ejemplo, que no tenemos las APT. Pues, ¿Qué quieres que os diga? El tema de la CPU con mucho menes Y... Creo que, a pesar de todo ello, creo que es una persona que me encanta el simulador y lo digo abiertamente, ¿no? Que más de una me ha dicho, aparte de más de gracia, se te ve el plumero, ¿no? Como si tuviese yo acciones, pero es que es verdad, una cosa no quita a la otra y hay que aceptar los errores. Bueno, pues, como podéis ver aquí, es que lo ponen de idiota para arriba. Eh, se ha posteado también este vídeo en Hoggit, que es una comunidad de CS que a veces se le va un poco a la pinza, que es un poco extremista. Y claro, es como que lo de la VR son como los prosimers, los, simula los simuleros, ¿no? Ya no es ni juego, simulador, es simulador, son de primera clase y el resto de gente es de segunda clase, ¿no? Si tienes una pantalla, pues eres un mierdas Y no es así, cada persona esto lo puede disfrutar y lo puede vivir como quiera. Ya lo dije en aquel directo hace dos meses, ¿os acordáis? En julio, en junio creo que era que estaban las Marianas y ya lo comenté que esta minoría vocal hace mucho daño entonces tenemos dos perfiles y dos tipos de personas creo yo que a mí personalmente me molestan la primera es son los negacionistas de que la VR tiene problemas y entonces se intenta encolar al mayor número de personas que puedan para que la tecnología avance porque como todo sigue en avance y sigue teniendo mejoras ok eh, la segunda es los que intentan justificar el desembolso de pasta y entonces pues no comentar las cosas malas o las buenas para sentirse ellos bien de manera pública. Esto todo me parece genial, pero ojo, la, a la super le estáis haciendo un flaco favor. Yo personalmente los problemas que he tenido que yo los he comentado era que a mí me molestaban tenerlas muchas horas puestas, me daban calor, muchas veces me rompía la cabeza porque de repente me iba mal el simulador y eso que las tuve todas, pues un par de horas cada una que por ejemplo luego con el ipd pues no acaba de ajustar un modelo en concreto es decir cosas generales y cosas de los propios modelos y es que como cualquier parte de, de hardware o de periféricos pues tiene problemas y es que yo estoy de acuerdo con sheriff y más aún si eres creador de contenido que tienes que grabar primero con la VR, luego irte a, la, a las a los tracks a, la, a los replays no los eh, la reproducción es de tal y volverlo a grabar en pantalla para que se pueda ver bien en YouTube que si no se ve como el culo ok y es que son cosas que, es, que son problemas. ¿Vale? Y no podemos estar diciendo que el Uber no tiene problemas porque sí los tiene. Y aquí rompo una lanza a favor a los compañeros del F, que cuando pregunté sobre ello y sobre diversas cosas, no habiéndolas probado, porque esta gente pues lleva años con ellas, pues me han dicho perfectamente y me han hecho entender, oye, mira, pues vas a tener este problema, o por ejemplo con las QS y te las compras, mírate lo del cable, mírate lo del el anclaje a la cabeza. Con la red, oye, Manu, con la red, los mandos, los USBs con AMD que, que va a haber movido, te vas a tener, seguramente tengas problemas. O esto, por ejemplo, que me ha dicho Zafi, Catfly, o si no también como me ha dicho Leche. De, de LF también, oye, mano, pues yo no he tenido problemas, pero claro, bien, es que es personal y tiene toda la razón del mundo. Hacen falta opiniones honestas y, sobre todo, decirle a la gente que se va a encontrar con problemas, porque en la mayor parte de los casos se va a encontrar con problemas. Por ejemplo, para configurar las gafas, pues vas a tardar mucho tiempo. Luego, con las G2, no hay gráfica que mueva las G2 de manera cómoda en nuestros simuladores, aprovechando el visor a tope, ¿verdad, Were? Ni con una 3090. Por mucho que se diga. Lo siento, aún no lo hay. Entonces, creo que es una cuestión de pensar las cosas y actuar como personas civilizadas. Me ha hecho bastante... Bueno, me ha molestado bastante ver a toda esta gente molesta. Y a ver, no sé qué pasará en este vídeo. Seguramente se, se le suscriba a la gente. Bueno, vale. <laughs> Pero creo que había que decirlo. Y es un vídeo que me apetecía hacerlo. Ya sabéis que yo trato mucho en sacar un vídeo cuando lo estoy investigando o lo que sea. Pero es que en este tenía que sacarlo. Me, me corroía, ¿vale? Me estaba haciendo daño dentro. Así que, al igual que todo, la VR tiene sus problemas. Y si ahora, por ejemplo, si vais a probar la VR y no os gusta, no estáis obligados a mantenerla, ni es problema vuestro, ni tenéis que demostrarle nada a nadie. No sois más hombres, ¿vale? Y dejo aquí el comentario este que lo vi el otro día y me hizo mucha gracia. Ya, ni, ni, ni quito el nombre, si no, no haberlo puesto público, haber estudiado. Y es que no pasa nada, no le tenéis que demostrar nada a nadie. Tenéis que disfrutar vosotros y es un desembolso de dinero importante. Y más si hablamos después del hardware que tiene que ir para que funcione bien. Hay muchísimas opciones, eh, creo que todas son válidas, al igual que el resto de cosas. Vamos, eh, si no es por presupuesto, quizás por resolución y por el equipo que se lleva. Y me parece que tenemos que madurar en eso. No, la Uber no es la segunda llegada de Cristo, es, un, es una experiencia nueva, es una experiencia excelente, pero como todo. Nunca está perfecta, que ya sabéis lo que es, ya sea en simuladores o en equipo. Cada vez será mejor, pero ahora con el problema de las gráficas que, que tenemos por la, la fase de semiconductores, con todo el tema de, de chips y demás, pues no avanza mucho el mercado. Pues es cierto. Eh, no hay gráficas potentes y hay algunas áreas nuevas de Nvidia para aprovechar estas gafas. También es cierto. Así que con paciencia y eh, disfrutando de lo que hay y entendiendo los problemas que hay. Pero sobre todo, honestidad a la hora de recomendarlas. Y a la hora de utilizarlas. No pasa nada porque tengan problemas. Y sí, hay cosas más caras en las que te puedes gastar el dinero y no hace falta que te reafirmes públicamente. Así que nada, chicos. Eh, Vídeo acabado. Espero, por favor, que tengamos una discussion. No voy a decir discusión en español que tiene otra connotación. Una conversación en los comentarios sobre este tema. Quiero que comentéis vuestras opiniones, no solo con la VR, sino con la situación, lo que ha sucedido, lo que opináis de ello. Estoy seguro de que tenemos gente madura en el canal, o en otros canales que me vean, o gente que nos ha suscrito. Y me gustaría pues hablar sobre ello. Espero que no venga un ejército ¿no? de, de, de talibanes del over aquí a atacarme. Creo que sería lo peor que pueden hacer, porque reafirmaría mucho lo que digo sobre cierto sector vocal, como hay en todos los hobbies o en todos los sectores. Entre comillas, ¿vale? Así que nada, un abrazo muy grande. Ya veremos qué gafas me pillo. Y nada, un abrazo a todos. Chao, chao.